¿Beril? ¿Dónde? De acuerdo, voy en camino. Selvi Nardán. Selvi. ¿Qué tipo tan astuto? No dejó algo a la vista. ¿Qué es eso, amigo? Nada, vámonos. Llamada de Dahan. Osman, tengo cosas que hacer. Toma la llave del auto y vete. Mira, si vas a perseguir a alguien... No, no, nada de eso. Veré a un viejo amigo. ¿A dónde vas? ¿Puedo llevarte? No, prefiero caminar. Bien, entonces nos vemos después. No olvides llamarme si tienes problemas. Está bien, lo haré. Osman. Gracias, amigo. No me agradezcas, amigo, por favor. Ya me voy. ¡Farí! Está de vacaciones. Ah. Ender me lo dijo esta mañana. Beril, si quieres, yo te puedo llevar. No te molestes. Iré sola. Muchas gracias. Nos vemos. Está bien. Se venden libros de segunda mano. Bienvenido. ¿Por qué me citaste aquí? De pronto, no sé, recordé este lugar. Antes, cuando este lugar te pertenecía, no venía a menudo. Solo vine una vez. Fue el día en que te conocí. Buscaba un libro. La primera edición. ¿Cuál era? Da igual, no lo podía encontrar. Cuando pasé por aquí, pensé que podría hallarlo, así que entré. No había clientes, tú estabas solo arreglando los libros en los estantes. Cuando oíste el sonido de la puerta, me miraste. En ese momento, la primera vez que vi tu cara, sentí que mi corazón se aceleraba. Después, solo pensé, vaya, Beril,
Chica, se acabó. Te vas a enamorar de ese hombre. Cadenas por anhelos desgastadas. Ese era el título. No lo olvidaste. Bien, me dijiste que encontraste algo. ¿Qué es? Encontré esto en el despacho. Sesay Karali, se me acaba la paciencia. Me conoces. Siempre cumplo mi palabra. Si no me envías $1,000,000 más, lo mato. ¿Quién crees que pudo escribir algo así? No tengo idea. Créeme, lo he pensado. Pero no puedo recordar a alguien que lo haya amenazado. Me conoces. Entonces es alguien que conocía a tu padre. Y escribió, si no me envías $1,000,000 más, significa que tu padre le envió dinero. ¿Puedes buscar los viejos estados de cuenta para saber si fue enviada esa enorme cantidad? ¿A quién y cuándo le envió? Tal vez existe alguien que sabía que habían amenazado a tu padre. Dahan, estoy muy asustada. Metido. ¿Qué haces? ¿Qué pasó ese día? Te lo contaré. Espera un momento. Yilmaz. Oye, el tipo que le disparó a Dahan, ¿quién fue? ¿Era Farí? Fue él, ¿verdad? Era Farí. Olvida a Farí. Vine a hablarte de algo más. Ese tipo estuvo a punto de matar a Dahan. ¿Cómo pudiste permitir eso? Y Dahan casi me mata a mí también. Si Farí no hubiera llegado. Dahan nunca haría eso. Es lo que piensas. Pero no estabas ahí cuando me apuntó con el arma en la cabeza y me amenazó. Lo vi en sus ojos. Estaba cegado por la ira. Él estuvo a punto de matarme, pero Farí me salvó la vida. Era una amenaza falsa. Solo lo hizo para que hablaras. Claro que no es así. Dahan se convirtió en un problema. ¡Ya basta! Ese hombre arruinó nuestras vidas. Hermano. Fuimos nosotros quienes lo arruinamos. Me da igual. No estoy aquí para hablar de eso. Vine para despedirme. ¿Para despedirte? ¿A dónde piensas ir? Al extranjero por un tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. ¿Acaso tratas de escapar? ¿Quién te busca? ¿Qué piensas? Dahan no se dará por vencido. Es lógico. Esto terminará muy mal. O él es quien acabe con mi vida. O... ¿O qué? ¿Vas a matarlo? Jamás dije eso. ¿Entonces qué, hermano? ¿Quién matará a Dahan? ¿Lo hará Farí? ¿O será alguien más? ¿Se
será otra persona. Fari no pudo dispararle. Él nos dio el dinero. ¿Y ese hombre? ¿El padre de Beryl? ¿Quién fue el que lo mató? ¿Fue Fari? ¿Recibió un pago por lo que hicimos? No. Fari nos ayudó. Sabía que estaba en una situación difícil y que tú estabas enferma. Entonces, ¿quién demonios fue? ¿Quién es, hermano? ¿Quién? ¿Quién mató a ese hombre? Y dime quién nos pagó ese dinero. ¿Qué te importa? No empieces. Además, ¿qué tiene que ver Farí con ellos? ¿Por qué es el chofer de Beryl? ¿Cuál es su relación? Sea como sea, eso a ti no te incumbe. Si Farí es el intermediario, lo sabe. Conoce bien quién fue el asesino. Sacrificaste a tu hermano por Dahan. Y tal vez nunca volvamos a vernos de nuevo. ¿Sigues pensando en eso? ¿No te preocupas por mí? ¿Cómo que no volveremos a vernos? ¿No dijiste que esto sería temporal? De forma retórica. Si la policía y el fiscal me siguen a todas partes y Dahan no se rinde, no podrás verme ni siquiera en tus sueños. Si te preocuparas por mí como lo haces por Dahan, nada de esto hubiera pasado. No llores. ¿Crees que estoy ansioso por irme? Pero en este momento no hay otra opción. Hermano, no quería que las cosas fueran así. Lo sé. Pero la suerte no está de mi lado. No tengo otra opción. Quiero pedirte un favor. Te protegerás de ese hombre. Si averigua quién eres, querrá vengarse de ti también. Debes prometérmelo. Júrame que no tendré que preocuparme por ti. Si me quieres, aunque sea un poco, te mantendrás alejada de él. Pero dame tiempo para terminar con esta demanda por daños y perjuicios. No volveré a verlo después de eso. Lo juro. ¿Se está buscando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hay algo entre ustedes? Nada de eso. Olvídalo. ¿Qué puede haber? Exageras como siempre.
¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Ah, doctor. Bienvenido. Gracias. Mi esposa me fastidió un poco, así que vine al café. No la culpes. Has sufrido mucho. Cuando estuviste preso, ella te esperó. No, no te preocupes, amigo. No la molestaré. Ella es mi vida entera, mi aliento, chico. Es mi mujer, así que no te preocupes. ¿Y tú qué haces? ¿Qué te trae por aquí a esta hora? Selby. Así que no dejas de pensar en esa hermosa chica. Quizá exista algún motivo. ¿Qué estás insinuando? Amigo, encontré esto en casa de Chilmaz. Fui para advertirle. Ah, hay un invento llamado teléfono. Si le ocurre algo a esa chica por mi culpa... Ella es tu responsabilidad ahora. Protégela y cuídala. Sí, tienes razón. Lo haré. ¿De verdad disfrutas esto? ¿Qué fue lo que dije? Mira nada más, increíble. No te preocupes. Estaba pensando que tal vez Osman podría cuidar a Selby a distancia. Yilmaz podría aparecer para asustarla o lastimarla. Está bien, tienes razón. Considéralo hecho, déjamelo a mí. Hijo, ven aquí, anda. Tráele a Dahan una taza de té. Parece que le arrancaron el corazón. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasó? Beryl, ¿piensas en lo atractivo que es tu marido? Oh, Ender. Beryl. Eres hermosa. Estoy cansada. ¿Entramos? Ender. Quiero preguntarte algo. Te escucho. ¿Quién fue el asesor financiero de mi padre? ¿Tú sabes dónde puedo encontrarlo? ¿De dónde viene eso? Está bien. Solo quiero hablar con él sobre algo. Bien, pero ¿de qué piensas hablar? Ay, es solo una duda, Ender. ¿Ahora piensas interrogarme? Le preguntaré sobre los estados financieros de mi padre. Si lo sabes, dímelo. La verdad no lo sé, pero si es tan importante, puedo pedírselo a mi padre. Bueno, olvídalo. Querrás saber por qué te lo pregunté. Beryl, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio sobre esto? Me estás lastimando. Perdona. Recuerda que soy tu esposo. Solo quiero ayudarte. No necesitas ocultarlo. No lo estoy ocultando, ¿está bien? Olvídalo, por favor. Beryl. ¿Qué pasa, Ridwan? Dime, te escucho. Es suficiente. Buenos días, doctor. Buenos días, amigo. Oh, gracias. Suerte con eso. Gracias. Felicidades. Tengo buenas noticias. ¿Las llamadas telefónicas? Claro. Todo lo tenemos aquí. Las llamadas que hizo. Todos los números de teléfono con fecha y hora. Revísalo. En 2016, sección 185, el demandante de Dahan Soysur y su representante, la abogada Selvin Ardan, juzgado, demandaron al Estado. Nuestro hombre analizó los dos números a los que este tipo había llamado. ¿Te refieres a mi ángel y mi demonio? Los números de la lista. Chico, ese hombre está completamente loco. Mi ángel, mi demonio, qué estupidez. Amigo. Desde que activó ese número, que por cierto ha pasado mucho tiempo, solamente llamó
a dos personas. Bien, ¿quiénes son? ¿Crees que podríamos saber? Es probable que no sea tan difícil encontrar a los dueños. No, eso es simple. Pero resulta que Yilma Saner es el dueño. Tenemos un problema. ¿Qué dices? Me refiero a que este tipo está loco. O es un maldito descarado. Ambas líneas están a su nombre. Entonces está ocultando sus identidades. Deben ser sus cómplices o su patrón. O tal vez son ambos. Bien, amigo. ¿Sabemos con quién habló por última vez? No, también pregunté lo mismo y revisé si podría ser el hombre que te disparó. ¿Yilma Saner? No, por suerte, tiene un nombre diferente. Su nombre es... sí, se llama Farí, pero su apellido lo escribí por aquí. Déjame ver. Mira, Farí Baisal. ¿Sabes de quién hablo? Farí Baisal. ¿Quién es? ¿Cómo voy a saberlo? Te lo estoy preguntando a ti. Aguarda, ahora averiguaremos quién es. Hola. ¿Cómo estás? Calma, amigo. Nos encargaremos de tu problema después, te lo prometo. Escúchame, quiero que investigues a alguien. Necesito saber su edad, su dirección, con quién habla, absolutamente todo lo que hace. Quiero que lo averigües, ¿está bien? ¿Eh? Su nombre es Farí... Baisal. Baisal. Baisal, sí. No hay más información, ¿está bien? Perfecto. Tan pronto como puedas. De acuerdo, gracias. Escucha, si ese es su verdadero nombre, si el tal Farí Baisal realmente existe, lo encontraremos en un par de días. Fue una linda noche. Lo fue. Está bien. Entonces, que descanses. Selby. Que descanses. Buenas noches. ¿Qué hace? Calma, señorita Vildán.
tome asiento, está en su casa. No sé de qué diablos me habla. Y yo no sé qué parte de lo que acabo de decir no entendió. Quizás se ofendió porque le dije, señorita Vildán. ¿Qué está haciendo usted en mi casa? ¿Dónde está mi tía? Su tía está a salvo. Tranquilícese. Pero quizás otro familiar suyo no lo está. Por ejemplo, el hermano que mató a alguien por usted. No me diga que no sabía eso. Como sea, ¿de qué hablábamos? Espero que usted no defraude a su hermano, ya que él asesinó a otra persona por usted. ¿Qué es lo que quiere? Es simple. Tomará una decisión. Lo empezó todo y ahora lo finalizará. Usted llevará a su hermano a prisión. O encarcelará a Dahan. ¿A quién elige? ¿A su hermano? ¿O a Dahan? Lamento tener que contradecirlo. Pero no creo necesario tener que elegir. Temo que no entiende la gravedad de la situación. Claro, entiendo, entiendo. Comprendo. Entiendo que le quitó 11 años de vida a mi cliente solo por una mujer. ¿Mató a alguien para quedarse con Beryl? ¿Dahan sabe quién es en realidad? ¿Sabe que usted es el testigo que él está buscando? ¿Qué hará si se entera? ¿Qué hará si se entera que la persona que le quitó 11 años es la abogada con la que tuvo una cita romántica? Si se entera que la mujer a la que le quitó la bufanda es a quien está buscando. Dígame, su hermano o Dahan. Lo tengo que ver. Dígame. A Yilmaz. A su hermano.
sea. ¡No, no, no, no! No. ¡Diablos! Dime, Osman. Hermano, raptaron a la abogada. ¿Qué? Ni siquiera puedes cuidar a una oveja. Perdón, me quedé dormido. Además, se descargó la batería del auto. No me vengas con excusas. Te debería dar vergüenza. Osman, ¿pudiste verlos? No pude, hermano. Solo vi a la abogada, pero le vendaron los ojos. ¿Su tía estaba ahí? No, salió con alguien después de que tú te fuiste. Por lo menos anotaste la matrícula. No tenía matrícula. ¿Y el modelo del auto? No. Estoy seguro que fue él. Ese tipo raptó a Selby. Nahan, ¿quién es él? ¡Nahan! Espera, ¿de quién hablas? Oye, Nahan, ¿por qué no me dices? Nahan, solo dime quién es él. Yilmaz, amigo, Yilmaz. Yilmaz, Yilmaz, levántate. Ildan. Shh, ya dejen. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Solo trataba de protegerte. Princesa se encerró en su castillo. ¿Acaso no quiere ver a nadie? No digas eso de ella. No habla con nadie desde que vino. La tonta cree que vale más que nosotras. Sabe bien quién es. ¡Shh! Oye, niña, contesta. ¿No sabes hablar? ¿No te caemos bien? ¿Cuál es tu problema? ¿Quién te crees que eres, eh? Estás sola. Eres una huérfana. No soy huérfana. Oye, eso. Si no eres huérfana, ¿por qué estás aquí? No soy una huérfana. Sí, claro. Dime quién tienes. No se los diré. Ah, ya lo entendí. Dime, niña, ¿tienes padres imaginarios? Todas aquí han hecho lo mismo. Son tontas como tú. Mírala, cree que es la única. Ella también hacía lo mismo. Así que le hicimos un funeral. Celebramos su muerte y ahora ella está bien. Haremos lo mismo contigo. No me amenaces. No me vuelvas a hablar a mí. ¡Ah! ¡No! ¡No, déjame! ¡Ya déjame! ¡No, cállate! ¡No! ¡No! ¡Déjenme! Oye, venimos a pedirte perdón. Perdóname. Yo lo siento mucho. Disculpa.
polvo de garbanzo. Muchas gracias. A mi hermano le gusta mucho. Mi hermano imaginario. Las obligaste a disculparse. ¿Y qué importa? Me preguntabas qué era lo que hacía. Ya lo sabes. Solo me dedicaba a hacerte feliz. Tenemos 7 regiones geográficas y son la región de Marmara, la región del Egeo, la región mediterránea, la región central, la región del Mar Negro, la del Este y la de Anatolia. Dime, ¿qué se produce en la región Egea? Olivas, mandarinas y otras frutas cítricas como las naranjas. ¿Qué vegetación hay en la región? Maquis. ¿Y qué son? Arbustos o pequeños árboles. Bien hecho, Ahmed. Ya te puedes sentar. Selvi, hija. Selvi, ¿me escuchas? ¿Qué vegetación hay en la región del Este? De estar cerca. Traté de ser tu protector. Entonces mataste a César y Carali, ¿lo admites? Veo que ya no tengo que tomar una decisión. Esos lindos ojos. Fe en la verdad. Ya no tienes otra opción. Es obvio. Escogerás a tu hermano, quien lo dio todo por ti. Porque la hermandad lo requiere. Requiere lealtad. Y requiere mucha fe. Al menos eso opino. Lo único que queda de tus padres es tu hermano. Lo sabes. Tu hermano fue quien te forjó. Así que no hay por qué elegir. Tahan irá a prisión y salvarás a tu hermano. Es simple.